Votre excellence monsieur le président de la République de Colombie. Votre excellence monsieur l'ambassadeur de France, cher Régis Rofast, en représentation de la directrice générale de l'AEFE. Distingués représentants des cadres diplomatiques et ministériels, chers membres de la communauté éducative, chers membres du conseil d'administration et en sa tête monsieur le président du conseil d'administration de l'association Colombo Française qui dirige cet établissement depuis ses 90 années. Chers anciens élèves, chers invités, en l'honneur de votre présence, Monsieur le Président de la République de Colombie, je ferai mon discours en espagnol. En l'honneur de votre présence, Monsieur le Président de la République, je prononcerai mon discours en espagnol. Eliseo fue honrado con la visite du général de Gaulle le 23 de septembre de 1964 et con la de François Mitterrand en octobre 1985. En nombre de toda la comunidad educativa, deseo expresarle el inmenso honor que nos hace con su presencia y su gesto, señor presidente de la República, primer presidente de la República Colombiana, a ingresar en este colegio. Muchas gracias, señor presidente. Es por lo tanto, con gran emoción y un profundo sentimiento de honor, que me presento hoy ante ustedes, como rector del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, para celebrar un momento histórico, la concesión de la Cruz de Boyacá a nuestro colegio. Esta distinción, la más alta que puede ofrecer Colombia, reconoce no solo la excepcional calidad de la enseñanza impartida, sino también el profundo compromiso de nuestro colegio con la amistad y la cooperación entre Francia y Colombia. Desde su fundación en 44, el Liceo ha sido una referencia de la cultura y la educación. Un lugar donde los me las mentes jóvenes no solo se forman con los más altos estándares académicos, sino que también se nutren de un espíritu de tolerancia, apertura y excelencia. Desde la década de 90, el apoyo de la Régence pour l'enseignement du français à l'étranger, la AEF, ha sido una piedra angular de nuestro éxito. Como escuela subvencionada, nos hemos beneficiado de un apoyo sin fisuras que ha permitido a nuestra comunidad educativa florecer en un entorno rico y estimulante. A través de su visión y compromiso, la UFE ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de nuestra misión educativa, permitiéndonos acoger a estudiantes de todas las nacionalidades y ofrecerles una educación de calidad que les prepare para los retos globales de nuestro tiempo. Además, nuestro papel como sede del Instituto Regional de Formación subraya nuestra contribución a la profesionalización continua de los profesores y el personal educativo, no solo en nuestra escuela, sino en toda la región de centroamérica. Este papel refuerza nuestro compromiso con la excelencia educativa y demuestra nuestra voluntad de compartir nuestros conocimientos y promover las mejores prácticas pedagógicas. La Cruz de Boyacá que recibimos hoy es un poderoso símbolo del profundo impacto que nuestra escuela ha tenido en la sociedad. Reconoce nuestro papel en la promoción de los valores universales de la educación, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el laicismo. En resumen, el respeto mutuo. Como bastión de la educación francesa en Colombia, el Liceo encarna unas, unos ideales universales promoviendo la razón, la educación, la libertad de pensamiento y la igualdad. A través de un riguroso plan de estudios que fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual, prepara a las mentes jóvenes para que se conviertan en ciudadanos ilustrados y responsables. Se valora la libertad de expresión y el debate de ideas, lo que refleja la importancia de la comunicación abierta y el cuestionamiento. Al promover la igualdad y la fraternidad dentro de su diversa comunidad, el liceo crea un entorno en el que cada alumno puede prosperar, respetuoso con los valores universales que han, que han iluminado los caminos del conocimiento y la libertad desde el siglo de las luces. Es un reconocimiento que compartimos con todos nuestros alumnos aquí presentes, profesores, personal, padre y toda la comunidad pasada, presente y futura. Somos conscientes de los retos que tenemos por delante y de las responsabilidades que conlleva esta distinción. Inspirados por este honor, estamos decididos a proseguir nuestra misión con un vigor aún mayor, a innovar, a educar y a tender puentes entre nuestras culturas. Quisiera expresar mi profunda gratitud a todos aquellos que han contribuido a hacer del Liceo Français Louis Pasteur lo que es hoy. Gracias al Gobierno colombiano, a la UEFE, a la Embajada de Francia, a nuestros representantes electos y a toda nuestra comunidad por su apoyo incondicional. Esta presencia y esta condecoración son una obligación para todos nosotros. Puedo reafirmar aquí, en nombre de todos, nuestro compromiso de seguir educando para un mundo mejor, de inspirar la excelencia y de promover la amistad entre nuestras naciones. La cruz de Boyacá nos recuerda nuestra misión y nos anima a avanzar con confianza hacia el futuro. Viva eliseo francés louis pasteur. Viva la amistad entre Francia y Colombia y viva la educación, piedra angular de una sociedad de progreso y respeto.